el gran inquisidor. ¿Qué personaje es este del gran inquisidor? Lo pudimos ver obviamente en Rebels, lo vimos, y también pudimos verlo ya en la versión live action, en la serie Obi-Wan Kenobi, recientemente, o bueno, hace relativamente poco. Este personaje fue interesante porque la figura o la versión animada era un poco diferente y se hablaba mucho de que no habían podido igualar cómo se vería. Sin embargo, por ahí en entrevista lo que querían hacer notar un poco era como esta, hacer pensar que esta versión era antes de la versión animada y la que posteriormente se había estilizado era la animada. Por eso se hablaba de que, pues por eso era un poco distinto. Sin embargo, bueno, un personaje de mucho poder, de mucha fuerza. Sabemos que el gran inquisidor, bueno, pues cae a manos de ya saben de quién. Pero al final del día es el líder de todos estos inquisidores que originalmente Vader es quien los medio, digamos, entrena. Pero digamos que el gran inquisidor es este cerebro malévolo líder que, como todos, hubiera sido un Jedi y que terminaría transformado. Vámonos, el gran inquisidor para Obi-Wan Kenobi, en los vivos azules de Obi-Wan Kenobi. Figura, esta figura ya regresan, o estamos de nuevo teniendo esta mezcla entre Plastic Free y figuras con ventana. No es una figura nueva, que quede claro, esta figura ya tiene unos ayeres, pero bueno, estamos en ahorita en la dualidad de que consigues unas figuras de un tipo, otras de otro, y va variando el tema. Vamos a ver, es la figura número 9 para la serie Obi-Wan Kenobi. Código de barras no se ve, lo siento, se los debo. Solo se ve el de la tienda. Y se ve bien. El arte se ve bien en la caja. Sí se parece, le da un toque bastante similar al personaje que originalmente hubiéramos visto. Y bueno, pues vamos a abrirlo, vamos a ver de qué está hecho el gran inquisidor. A ver, esta caja está un poco golpeada. Me llegó un poco mal, discúlpenme. No era mi intención. Y bueno, vamos abriéndolo. Las cajas plastic con ventana, pues son, les iba a decir, un poco más fáciles de abrir, ¿no? Y ahorita casi no la puedo abrir. Qué terrible. Ahí está, ya la abrí, muchachos. No pasa absolutamente nada, está abierta la caja. Viene con doble burbuja, como siempre. Y tenemos al gran inquisidor, que aparentemente solo trae, de hecho serían dos accesorios, si tomamos en cuenta la capa como si fuera un accesorio. Entonces vamos a quitarle aquí estos plásticos para que no quiero doblarlos, pues doblar el sable, ¿no? Que luego sucede mucho, que se termina doblando el sable y pues se ve muy feo, bendeado. Ahí está el gran inquisidor fuera, voy a guardar esto de regreso, discúlpenme un segundito, para que no estorbe señores, porque luego estorban estas cosas y es molesto. No se olviden de pasar con nuestros amigos de la Cueva del Wampa, señores, quienes nos traen todas estas figuras para ustedes. Entonces vamos a echar un ojo, vamos directo al rostro, directo, sin escalas, vamos al rostro. El rostro se ve muy bien, se parece al actor este Rupert Murdoch, me parece que se llama, si no, por favor, corríjanme, pero se parece al actor, si le da como un, pues como el gatazo, ¿no? Por decirlo, como decimos acá, si le da el gatazo. Lo veo un poco muy blanco, no sé ustedes. Bueno, sí era así el rostro del inquisidor, entonces no podemos quejarnos. Tiene sus tatuajes muy bien. Se ve bien, se ve muy bonita la figura. Creo que tiene con qué competir. No entre las mejores figuras del año, pero sí trae ondita, ¿no? Trae su traje, su armadura esta, que es como muy rimbombante, ¿no? Comparada con la de otros inquisidores. La armadura es bastante coqueta. Se parece. Aquí tengo, curiosamente tengo aquí al inquisidor de la vintage. Y como ven, ¿se parece? No, yo creo que está más bonito el inquisidor de la vintage que este, curiosamente. Ahí se los dejo de tarea, a ver a quién le gusta más. Tiene mucho mejor acabado el de la vintage, ¿eh? Ahí como lo veo. Es más, ¿lo abrimos de una vez? Ahí va, voy a hacer un doble unboxing voy a hacer ahorita. Ya tenemos abierto. Ahí les voy a mostrar la caja del inquisidor de la vintage. También con Obi-Wan Kenobi. Es la figura 293 de la Vintage Collection. Viene por ahí en este wave. Vamos a ver el wave de cerca. Código de barras. Y vamos a abrirlo, vamos a comparar las dos. Aprovechando que tenemos aquí, pues ambas versiones.
vamos a compararlas y quién sabe, ¿no? A lo mejor aquí pueden decidir si comprar la de la Vintage o comprar la figura que viene en la Black Series, no lo sé. Podría ser que definan ustedes algo distinto. Aquí, curiosamente, esto es muy curioso, tiene dos accesorios. Tiene el sable con sable prendido, digamos, y el sable apagado. Eso es muy curioso, tener esos dos accesorios para este personaje. Y luego vamos a sacarlo de la caja. Ahí está. Y entonces tenemos aquí ya, ahora sí, esta versión de la Vintage Collection, que el rostro me gustó más. Miren, aquí tengo estos dos rostros. ¿Cuál les gusta más, señores? Me parece que, no sé, creo que se ve mejor el de la Vintage. Vean los acabados en la armadura. Y el acabado de la Vintage es mucho mejor. Es más brillante, el otro es muy mate. Increíble, pero el acabado de esta Vintage Collection creo que mejora el acabado de esta versión. La capa pues es casi la misma, aunque cambie un poco el color. Pero creo que el acabado de la Vintage Collection es mejor que el acabado de la Black Series. Vámonos con articulaciones para la Black Series. Cabeza totalmente articulada. Cabeza articulada. Brazo. Brazo bien articulado. Déjame poner esto aquí porque el foco de la cámara me lo quita. Tenemos totalmente articulado el brazo. Es independiente a la hombrera, entonces el movimiento es más suave. Tenemos codo bien articulado. Tenemos mano. Tenemos torso, sí, tenemos pequeño movimiento en torso, no así en cintura. Tenemos la pierna totalmente articulada, rodilla, y tenemos así como, ¡ah, se rompió la pierna! No, solo es la articulación. Y tenemos talón, ahí está el talón. O sea, tenemos toda la variedad de articulaciones regulares. Y de una vez en el de la Vintage Collection, tenemos básicamente cabeza giratoria. El brazo tiene la articulación completa. Aquí, a diferencia de la Black Series, la hombrera sí viene montada en el brazo. Acá la hombrera es una pieza independiente y aquí es una pieza en conjunto, digamos. Tenemos el codo bien articulado. Sí, bien articulado y no se dobla, ¿no? Tenemos muñeca. Tenemos cintura aquí. Aquí en vez de torso hay cintura. Pierna. La pierna tiene doble movimiento lateral y arriba abajo. Tenemos la rodilla, esta rodilla, y tenemos pie. O sea, tenemos todas las mismas articulaciones o prácticamente las mismas articulaciones. Aquí el tema es cuál les gusta más a ustedes. Yo las veo muy similares, las veo parecidas. Creo que no hay tanta diferencia en cuanto a qué figura. Los accesorios, bueno, pues tenemos en la Black Series, tenemos el sable prendido, que es desprendible, como todo lo que viene en la Black Series en sables. Y a su vez tienes estos dos pequeños puntos de unión en donde podrías montar el sable desprendido. ¿Qué tal que se te queda prendido y vas matando a todo mundo, no? ¿O se te prende por error? ¿Qué tal eso? Se te prende por error el sable y vas caminando y vas cortando a todo mundo. Cosa curiosa. Ahí lo tiene. O la versión que pues obviamente nos gusta, ¿no? Que la traiga prendido, que esté listo para pelear con su sable. Creo que nos deben todavía, ¿saben a quién? A la novena hermana. Es un personaje que me gustaría ver. A la novena hermana sería un personaje como de mucho tamaño. Y no puedo poner el sable, discúlpenme. El grip de la mano es medio malo. Ahí está, ahí está. Ahí está el gran inquisidor con su sable, listo para pelear. Aunque no me parece un personaje de estos que se antoje pelear. O que se te antoje poner a pelear, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Mire, puede saltar así como si fuera Superman. Una cosa así. No, pues así listo para una batalla. Puede ser que sí sea peligroso. Ahí está el gran inquisidor de los Black Series. Y ahora el de la Vintage trae dos sables. Esta versión del sable que la podrías montar. En teoría, si yo pudiera. Ahí está, ahí está. Es que le estaba poniendo al revés, discúlpenme. Queda montada en su espalda, como suelen traer sus sables los inquisidores. O tienes también la versión del sable directo aquí. Señores, pues ustedes juzgarán cuál de estas figuras es su favorita.
y cuál creen que debiera estar en su anaquel. Les digo, habrá quien diga que las dos, no lo sé. La verdad es que no sé cuál ustedes preferirían. No se olviden de pasar con los amigos de la Cueva del Guampa, nuestros queridos patrocinadores. Les mandamos un gran abrazo a los señores guampos. El gran inquisidor de la Black Series y de la Vintage Collection. Ahí lo tenemos, el gran inquisidor. Ahí pueden ver cómo viene montado todo. Aquí la parte trasera, donde viene su sable apagado, digamos. Y un escaneo completo del personaje. Digo, el personaje está bueno, la figura está buena. Ya depende de ustedes elegir o no. Y a su vez aquí tenemos al gran inquisidor, pero para la Black Series. Ups, está borracho, discúlpenme. Es que la banda está borracha. No le aguantó la borrachera al chavo. Ahí está, ahí lo tenemos. Como enojado, como volteado. Hacer esto rápido antes de que se me vuelva a caer. Ahí está el gran inquisidor. La verdad, esta figura está padre. Está buena. No creo que vaya a ser la figura revelación de este año ni de ninguna. Se va a caer, se va a caer. No. Está bien, qué enojado. Uy, qué enojado estás. Quítale esta vez. Ah, es que ya sé qué pasaba. Se estaba resbalando, muchachos. Discúlpenme. Y luego esta chuncha está un poco lenta. Entonces. Vamos viendo al gran inquisidor. No se olviden de nuevo, señores, de pasar a la Cueva del Guampa. Nuestros queridísimos patrocinadores. No puede ser, no lo puedo mantener parado. Maldita sea. Ahí está. Ahí está. Hoy estoy tratando de hacer tomas rápidas, pero se cae este muchacho. Tiene un problema.